empezando por una síntesis muy breve del pensamiento de nuestro Ortega. Estamos en el conjunto de la angustia y hemos dicho que el hombre es contemporáneo y solidario de toda la creación. Con ello hemos dicho que el hombre no tiene su centro en sí mismo, sino más allá de sí mismo. Es excéntrico, ¿verdad? Que esta excentricidad crea en el hombre la angustia. Angustia que no es temor, el temor es de algo conocido y la angustia es de algo desconocido. Y como dice Kierkegaard, la angustia es vital porque vitalmente lo esencial del hombre es siempre desconocido. Nunca sabe nadie lo que ocurrirá mañana. Y más triste todavía, como lo vivió Unamuno, nunca sabe nadie lo que ocurrirá después del atardecer del último día. La angustia por la vida termina en la muerte. ¿Qué es la muerte? Puede ser la nada y puede no serlo, pero es angustioso. Por mucho que te diga la fe, en realidad no tienes argumentos para tranquilizarte sobre la posible invasión de la nada que puede suceder cuando termina la cosa que es la vida. La angustia es vida. Por otra parte, hemos visto que la condición del hombre es angustiosa. Se aprieta, se estrecha el cerco o la carretera o el cauce por donde discurre nuestra vida. Y al estrecharse sentimos que se nos estrecha el corazón. Pero con ello descubrimos precisamente nuestra realidad. La realidad del hombre en la vida no es ni gloriosa, ni tranquilizante, mucho menos soporífera. Es una realidad que al apretar al hombre en cada circunstancia le obliga a sacar de sí mismo lo mejor. El hombre, pues, gracias a Dios, está angustiado. Es un ser angustiado. Muy posible que los animales no puedan tener angustia. Tienen temor cuando se presenta alguna realidad adversa. Angustia posiblemente es típica del hombre. Ortega lo formuló de otra manera y desde otra filosofía, pero aquí nos vale para cerrar el círculo y acabar de entender la idea. Ortega es el hombre que entendió que el hombre es tan deudor al exterior de lo que tiene en el interior, que el hombre se hace a sí mismo con su entorno, la circunstancia. Un Gebund, dicen los alemanes, aquello que envuelve a uno. De todas formas, partiremos de la famosa frase tan conocida y veremos a dónde, veremos qué es lo que subyace, qué es lo que duerme debajo de la formulación. Yo soy yo y mis circunstancias. Parece clara la proposición, pero cuando es de Ortega, que era tan brillante y tan transparente, pero tan profundo, hay que tener cuidado. Yo soy yo y mis circunstancias lo decimos cada día. Yo soy yo. Si se escribe como la proposición cuasi matemática que tenemos en la pizarra, la cosa es muy seria. ¿Yo quién soy? Este yo de aquí, pongamos el yo número uno, y aquí el yo número dos, este yo es igual que este. Evidentemente que no. Sino la fórmula, lo que queda detrás del igual, sobraría en la circunstancia. Yo, que soy yo, yo soy yo y mi circunstancia. Pero todo esto, es igual a esto. Por tanto, esto no es igual a esto. El primer yo no es igual que el segundo. El primer yo es igual al segundo yo más la circunstancia. O si se quiere, el segundo yo es el primero menos la circunstancia. Pero el primer yo no es igual que el segundo. Bueno, esa es una idea casi monstruosa. O sea que yo no soy yo, sino yo mi circunstancia. Eso sí se deduce de esta fórmula. Yo no soy yo. He dicho que viene de otra filosofía. En Marburg, él conocía a los existencialistas. Pero es vital para la idea de angustia, de apretura, de congosto en la vida. Por tanto, yo no soy yo. Eso no se puede decir. Según la fórmula, contradiríamos lo que tenemos en la pizarra. Si yo pongo yo soy yo, yo soy yo. Este yo no es este. Esto quiere decir que este yo
con otros yo, no se puede decir yo soy yo, no. Yo no soy yo, yo soy yo más mis defectos. Por tanto, el yo segundo es en todo caso el primero más el contorno. ¿Y cuál es el yo que habla? Estamos por Ortega, primera. Que yo es el que habla, el primero o el segundo. ¿Qué yo es capaz de decir que yo no soy yo, sino yo en mis circunstancias? ¿Qué yo es esto? ¿Qué es capaz de decir? ¿El primero o el segundo? Métanse en angustia a ver si logran salir. Apretando sale la cosa. Sin apretarse uno dice, pues lo van a decir desde la mesa. Ya uno no tiene angustia y no va a decir. Pues las soluciones se nos sirven en papel de celofán, tienen vueltas y quedan perfectas, pero no son soluciones. Las soluciones que satisfacen al hombre son las que él satisface. ¿Qué yo de mí es capaz de decir yo no soy yo? ¿Cómo puedo yo saber que yo no soy yo? Y segundo, y al descubrir que yo no soy yo, sino que soy un yo más algo más, ¿desde dónde, en dónde me he encaramado yo? ¿Desde qué altura soy capaz de ver que el yo que habla no es un yo cerrado y definitivo, sino un yo que en tanto habla en cuanto está en relación con una circunstancia? ¿A qué altura hay que subir para ver estas cosas? Desde luego una altura no es posible, y es salir del yo. Si yo salgo de mi yo, no puedo afirmar nada del yo. Yo para afirmar debo llevar conmigo mi yo, evidentemente. Si yo ni pensaría. ¿Qué clase de ser es el hombre que es capaz de, desde el yo que lleva a cuestas, pensar que el yo que lleva a cuestas no es un yo como el que piensa, sino un yo como el que debe ser pensado? ¿Qué animal es este? Pues es un animal que es capaz de apretarse de tal manera que se dé cuenta de que cuando al yo se le coge entre sí, no queda en la mano yo solo, sino que hay muchas cosas más. Recordemos que al principio hemos dicho, el hombre es contemporáneo, convive, y encima además está fabricado de los elementos de fuera. Contemporáneo y solidario de todo lo de fuera. Lo de fuera no sería igual sin yo, y yo no sería el que soy sin lo de fuera. Tanto en historia como en historia. Pues bien, Ortega logró decirlo de una forma tan sintética que hay que explicar. Yo, el yo que ahora está hablando, es un yo que no sería yo ni hablaría como habla si no estuviera fabricado desde fuera, por circunstancia. Este yo que estáis viendo, el yo que está hablando, es un yo que se ha hecho de mi yo, de la genética mía, más todas las circunstancias que han ingresado dentro de mí. Esto quiere decir que este yo que habla no es el yo que se está haciendo, sino un yo que se ha abstraído de él, pero que es capaz de ver el yo que se está haciendo. Y ya he dicho la palabra, este yo es dinámico, se está haciendo. ¿Y cómo se está haciendo? Con la circunstancia que lo envuelve. Por tanto, este yo es tanto más yo cuanta más circunstancia tiene, o cuanta más circunstancia ha ingresado en su ser. Este yo es tanto más pequeño cuanta más circunstancia desecha. Con esto se está diciendo que no hay ninguna persona que pueda prescindir de la circunstancia sin empequeñecerse, y que no hay ninguna persona que sea grande que no lo sea sin la circunstancia. Así que la personalidad, el ser del hombre, es un ser que al afirmarse como ser, se afirma como ser deudor. Cuando yo digo yo soy yo, estoy diciendo que yo soy yo, y este yo se debe a la envoltura, a la circunstancia. Con lo cual estamos diciendo, si yo fuera yo, no habría problema. Yo, en toda libertad, me manejaría, volaría por los cielos de mi yo, sin ser coartado por nadie que me estropee el caminar o el volar.
mensa mentira, asegúrate. Si yo fuera un yo, que sin coacción de coacción es como angustia, sin aperturas, de ninguna clase, volara por los cielos de mi libertad, yo sería un yo tan encerrado en mi yo que sería inmensamente pequeño. Lo que volaría por la libertad sería un ser sin libertad. Para que lo que vuela por los cielos de mi libertad sea una libertad, ha de ser un yo liberado, y el yo se libera en sus circunstancias. El hombre es tanto más libre, tanto más yo, cuanto más debe al exterior. Y el hombre es tanto menos yo, cuanto menos debe a sus circunstancias. Coloquen ustedes un hombre en una campana de cristal, de forma que este hombre no deba nada a nadie, incluso engendrado artificialmente, de forma que no sea hijo de nadie ni de ninguna circunstancia. Pónganlo en una campana de cristal, que viva 40 años, vayan a interrogarle y díganme ya de antemano qué clase de hombre es. Lo que hace al hombre es la circunstancia. Por tanto, otra vez, la angustia. El hombre debe su ser al ser de los demás. Los demás deben su ser a mi ser, evidentemente. Y por tanto el hombre, para volar libre con su propia libertad por los cielos de la libertad, que necesita llevar consigo todos los demás, toda la circunstancia y la involucra. Como la circunstancia no depende de nosotros y nosotros dependemos de la circunstancia y necesitamos mendigar circunstancia para enriquecer nuestra persona, he aquí. El exterior, la circunstancia, es angustiosa porque... ¿cómo enriqueceré yo mañana mi persona? A lo mejor con una bofetada que me van a dar. Angustia. Y sería, el último pensamiento sería, si por lo menos no supiéramos, al no saber por dónde volaremos mañana, pero supiéramos que para volar todo lo que nos llevara a volar sería bueno, la angustia desaparecería mucho. Pero es que resulta que, además de que no sabemos por dónde volaremos mañana, no sabemos cómo volaremos, porque puede resultar que mañana volemos a una gran altura a fuerza de bofetar. Yo tengo que aceptar que no solamente yo crezco en mi yo por las circunstancias prósperas y favorables, sino que además debo aceptar con angustia y temor que incluso las circunstancias no favorables que pueden acaecer en mi vida, estas también me ayudan a volar. Por tanto, no las puedes tener ni en principio. Sería feliz si yo pudiera decir, no sé lo que va a suceder mañana, pero yo sé que mañana podré escoger lo que me ayude a ser yo. Pues no lo podrás hacer. No podrás escoger porque incluso aquello que parece que no te va a ayudar a ser tú, te puede ayudar a ser tú. Así que la frase de Ortega termina el tema de hoy. Yo soy yo y mi circunstancia significa que el hombre es un ser tan deudor al exterior que del exterior saca los trozos de su propia personalidad. Y que estos trozos los saca del exterior, tanto si es adverso como próspero del exterior. El sufrimiento y la alegría igualmente colaboran al ser del hombre. Quizá más, como decía Kierkegaard y Unamuno, quizá más el sufrimiento que la alegría. Terminemos, pues, con todos estos elementos, la lección quinta. El título era El hombre y su entorno. Hay que poner aquí al lado, por tanto, el hombre es el hombre y su entorno. No hay ningún hombre que sea hombre sin entorno. No hay ningún hombre que pudiera llegar a ser hombre excluyendo el entorno. No hay ningún entorno que no forme parte del hombre. Así, por tanto, somos contemporáneos, hermanos, coexistentes de toda la creación. La creación no son solamente las estrellas, los mares o las montañas. La creación son las personas que tenemos al lado, que vivieron o que vivirán. Son las ideas, son las culturas, es la historia, es el esfuerzo humano, es la negación del esfuerzo humano, es la paz y es la guerra, es la alegría y es la tristeza. Es la prosperidad y es la adversidad. Toda la creación forma parte del hombre. El hombre es lo que es gracias a su entorno.
había en la mitad, lo demás está citado, había en la mitad una pregunta. ¿Puede el entorno ser adverso en un momento de crisis del mundo en que estamos haciendo antropología crítica? Esta respuesta es central, no en esta lección, sino en todo el curso. ¿Puede el ambiente, la circunstancia, el contorno de nuestra vida ser adverso? Ciertamente lo será, siempre. ¿Podríamos evitar que fuera adverso? Sí, abdicando de nuestra libertad. ¿Puede el hombre renunciar a su categoría humana, que llamamos primogenitura? Sí, por un plato de lentejas. El plato de lentejas es lo que se paga vendiendo la libertad. Por tanto, ¿podríamos evitar que el contorno fuera adverso? No lo sabemos. Si pudiéramos evitarlo, venderíamos nuestra libertad y nuestra persona. ¿Podemos aceptar que esta circunstancia sea siempre próspera? Sí, pero no hay ninguna garantía de que el resultado de circunstancias prósperas sea la prosperidad. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Puede el entorno ser adverso? Sí, gracias a Dios lo es. Pero hay que aclarar ahora la palabra. ¿Puede el entorno ser adverso definitivamente? Jamás. Porque el adverso, el entorno adverso, cuanto más adverso, más hombre fabrica más favorable. Por tanto, el entorno adverso solamente es adverso cuando es favorable. Porque cuando es adverso, cuanto más adverso, más favorable. Porque el hombre, según Kierkegaard, crece en la medida de la angustia. O la angustia es la medida. ¿Puede, por tanto, el entorno ser adverso? De forma definitiva, nunca. No puede suceder nada que no pueda ser ingresado en la persona. Es interesante. Con esto estamos diciendo una cosa muy curiosa, ¿verdad? El yo es un receptáculo, una olla tan grande que en él cabe y debe incluso la adversidad. No se puede recortar de la vida la prosperidad y la adversidad. ¿Puede, por tanto, el entorno ser adverso de forma definitiva? Nunca, porque la adversidad es ingresada como liberación. Posiblemente se puede decir así. El entorno es adverso cuando uno, al verle adverso, no acepta la adversidad. Y entonces sí ha sido adverso, porque no lo has ingresado ni te has purificado. Has renunciado a él y no has sido libre. Libertad es la condición del hombre. Como hemos visto, y la condición de la angustia. De la libertad y la angustia. Hemos puesto luego aquí la visión universal y el egocentrismo como ceguera sobre el mundo. El hombre puede cegarse. Puede cegarse desde el individuo que es. O sea, desde el yo sin circunstancia. El yo como un hongo, el yo aislado de historia y de geografía, de cultura y de convivencia humana, este yo es tremendamente pobre, es pura indigencia, pura potencia, como decía Aristóteles, es el borde, la frontera del no ser. Este hombre como individuo en la adversidad total, digamos en la pobreza total, es capaz de entender que todo lo que hay fuera es para que él lo devore, es el egoísmo. Todo es para mí. Yo interpreto las situaciones como quiero. La adversidad no me sirve, la quito. Me hace daño tal persona, la alejo de mí. Tengo una enfermedad que no acepto, pues me drogo o me suicido. Es una forma de aislarse de las circunstancias. Es lo que no se debe hacer, sobre de caer en la tentación del plato de lentejas. El egoísmo es una ceguera. Es ver, no ver. Es una ceguera. El egoísta es el que no ve la realidad del mundo. La realidad del mundo es tan noble que toda puede ingresar en mí. Toda ella puede ser transformada en ser mío. Cuando un hombre es egoísta, aísla las cosas. Esto me conviene, esto no me conviene. Está ciego sobre la realidad. Y decimos que desde la antropología este es un peligro. Posiblemente todos nosotros seremos más pobres de hombre de lo que pudiéramos ser porque hemos rechazado demasiadas circunstancias adversas. Si hubiésemos sido más generosos a la adversidad, seríamos más personas.
síntesis, pues, hemos sido ciegos en la vida. Esto evidentemente no tiene mucha trascendencia, sino en dimensión humana. Hemos sido ciegos en la vida, hemos juzgado que tal circunstancia no nos interesa o no nos conviene y nos hemos alejado de ella. Evidentemente, como la vida es una opción, esto no está dicho, pero se dirá, hay que desechar muchas cosas. La opción es una opción entre posibilidades. Cuando yo opto por ser veterinario, automáticamente renuncio a ser médico, a ser abogado. Claro. Cuando yo opto por casarme con una mujer, automáticamente dejo los 2.000 millones de compañeros que ella tiene, automáticamente. Tanto cuando aceptas a uno, dejas a uno. Eso se sabe. En las circunstancias pasa igual. Las circunstancias deben escogerse. Pero ahí está la respuesta de Unamuno y de Kierkegaard sobre todo. Nunca, nunca, en atención al sufrimiento o alegría que acaba. Nunca es un criterio el sufrimiento para rehusar una circunstancia. Hay otros motivos. Capacidad de aceptarla, por ejemplo, en este momento no me cabe en mi bolsillo la circunstancia, sí. Pero decir, ¿cuál de las dos cosas me da más alegría? Y optar por la que da más alegría, eso es empobrecerse. Puede suceder que la que no te dé alegría, la que te preocupe, la que te pellizque más el alma, sea la que más enriquezca. Esto nos pasa y lo impone. A los niños les duele en el alma ir a clase. No hay ningún caso de su dolor, no es una cosa que les duele. Mira, esto da igual. El niño que no va a clase se cierra las puertas casi todas del día. Renuncia a una cosa que le duele. No debe renunciar. Así pues, al escoger, al optar entre posibilidades, nunca el sufrimiento o su contrario puede ser criterio de decisión. Porque posiblemente en el sufrimiento hay más promoción humana que en el contrario sufrimiento, que puede ser la prosperidad, la alegría, la comodidad. El entorno como melancolía, de este habla mucho Kierkegaard, pero Unamuno tradujo mucho mejor, interpretó mucho mejor la idea de Kierkegaard, es mejor la angustia. Melancolía sí vale la palabra en cuanto la usaremos después en el existencialismo. El hombre es melancólico. ¿Qué es melancolía? Es la incurable tristeza. ¿Incurable tristeza de qué? Y ahora viene la noche. Incurable tristeza de saber que mañana habrá bofetadas. No. La incurable tristeza que dice Kierkegaard del pecado. ¿Qué es el pecado para Kierkegaard? El mal uso de la libertad. La tristeza incurable es, por tanto, fíjense que estamos en crítica de verdad de la antropología. La tristeza incurable no es que mañana habrá bofetadas, sino que indiscutiblemente de las bofetadas que me lleguen mañana, muchas las desecharé. Esta es la incurable tristeza. En síntesis, la incurable tristeza es que el almacén de bofetadas que no habré recibido al final de la vida se acumularán y no seré el hombre que podría haber sido. La incurable tristeza. Lo que no hago, lo que no acepto se acumula, lo negativo se acumula. Y al final, acumula no sé. Incurable tristeza es, por tanto, la tristeza de saber que desecharé a lo largo de mi vida cantidades de sufrimiento que aceptadas habrían hecho de mí el yo total, bien casado con la circunstancia. Hay que vivir tristes, por tanto, inconsolablemente tristes. Y ahora viene lo que no he acabado de explicar en la lectura de Kierkegaard. Unamuno, el traductor, y el entorno como las manos de la nada. Esta circunstancia de Ortega para Unamuno y en cierta forma para Kierkegaard, la circunstancia, son las manos del no ser. Cuando lleguemos al existencialismo lo veremos desde otro ángulo más claro. Estos son atisbos, profecías de existencialismo que hoy cualquiera de nosotros dice más que lo que quiso decir Unamuno y Kierkegaard. Ellos intuían, veían esta realidad que vamos a decir ahora, pero para entenderla bien nosotros ya la interpretamos desde el siglo XX, queda mucho más claro. ¿Qué significan las manos de la nada? La nada tiene manos, sí. Pero
una figura hermosa, Unamuno sabía de esto, una figura hermosa, las manos de la nada. La nada tiene unas manos, y estas manos están duras. Otra vez, la angustia. No son manos que acarician las manos de la nada. Las manos del ser sí acarician. Las manos de la nada estrangulan. La nada es aquello que no se envuelve como posibilidad de no ser. Si yo estoy aquí, una parte de mi envoltura, digamos la circunstancia de Ortega, es positiva y otra parte es negativa. Negativa en forma absoluta. Luego habrá que explicar en pocas palabras lo que significa. Esta circunstancia es un conjunto de cosas que son positivas y negativas. La circunstancia y el entorno que me envuelve, que nos envuelve a todos. ¿Qué significa que son positivas y negativas? Primero, lo positivo es el ser. Y este ser siempre acaricia, porque como yo soy ser, ser en construcción, pero ser, me siento acariciado por todo lo que sé. De hecho, me interesa. A cualquier hombre, por vulgar que sea, la verdad, el ser le interesa siempre. Puede tomar posturas snobs, chulas, diciendo no me interesa, en realidad le interesa. Si le coges desprevenido a este hombre que no le interesa, te das cuenta de que sí le interesa. Es más difícil darle desprevenido cuando está descubierto de guardia, le atacas con una idea que le ha dicho que no. ¿Cómo que has dicho? Sí le interesa. El hombre se interesa por todo, porque es hermano. El ser interesa. Y la nada, lo contrario del ser, de ser no ser. La nada está en torno a nosotros, pero no como el ser acariciando, sino como la posibilidad de perdernos en la noche, en la oscuridad. Es como la noche asedia, ¿verdad? La cosa, aprieta. El día no, el día se abre, ¿qué más? La noche se aprieta, la fecha, la cosa, aprieta, es angustia. La noche está plena de angustias, el día no. El día no, ¿por qué? Angustia espiritual es sí, pero la noche como noche, materialmente hablando, ya ella en sí es angustia, porque no sabes por dónde te pueden atacar, como es oscuro. Decían los medievales que los ladrones, los diablos, andan sueltos de noche. Perfecto, la visión es perfecta. La noche ampara a los criminales y a los demonios. Vamos a ver, no, el día no se puede ser criminal ni demonio. Pues bueno, entonces, lo positivo es el día, el ser que nos acaricia, y lo negativo es la nada, en la cual podemos caer, podemos ser succionados por la nada, y entonces la nada la sentimos como algo, unas manos en torno al cuello que aprietan, la angustia. Las manos de la nada que son pues para un amor, es esta nada, digamos nocturna, esta tiniebla que nos envuelve, y eso es bueno, y traducimos aquí el tema. No es que la nada sea nada, en la nada no hay nada. Si la nada fuera algo, no sería nada. Lo repito y perdón, esto es Parménides, pero hay que recordarlo siempre. La gente cree que el ser es ser y la nada es una forma de ser también. No, no. El ser es y el no ser no es. Faltaría. Porque si el ser fuera, sería. Pero el no ser no es. Luego, el ser es y la nada es nada. Pero ya está mal dicho, porque este es siempre afirmativo el verbo ser la. El verbo conjuntivo, que conjunta sujeto y predicado, ya es ser. Entonces, en castellano decimos bien y decimos mal hacer doble negación. Si yo digo la nada es nada, parece que estoy diciendo que la nada es. Hay que decir la nada no es nada. Y así, hacemos doble negación. La nada no es nada. La nada no es. Esto es una lo que te digo. La nada no es. Y entonces, ¿cómo pueden ser las manos de la nada? ¿Y cómo pueden estrangularnos las manos de la nada si la nada no es? Pues claro que sí. Porque resulta que él no sabe. Está siempre envolviéndonos como una posibilidad. ¿De qué? Si el no ser no es, no es posible tampoco. Sí, la posibilidad de aplicar del ser. Si yo dejo de ser, si yo dejo el ser, automáticamente caigo en el no ser por aquel lado. Pero yo estoy siempre tentado de cansarme del ser. Claro, al cansarme del ser caigo en el no ser. Más claro con que quiero. Yo estoy siempre tentado de cansarme de la libertad y optar por la no libertad. Claro, estas son las manos de la nada. El que sabemos que estamos siempre a merced de la nada y de la noche. A merced, la angustia es total y definitiva, incurable.
porque siempre estamos envueltos de noche, por mucha luz que tengamos. Siempre puede llegar un momento y después se acabó. Dejo de ser bueno, no decimos no. Estoy cansado que me tomen el pelo. La mano de la nada. Aquí las cosas se arreglan con misiles, como decíamos esta mañana. Aquí yo he dejado ya, estoy cansado de estudiar y de darme a los demás. Te refugias en el individuo, en el no ser. Las manos de la mano. La posibilidad que existe siempre. La acechanza, el peligro, digamos, el acecho de la nada, existe como posibilidad del hombre de que ante el ser te canses y te atraiga el vacío. El vacío, el no ser, la nada. Te atraiga de tal manera que te refugies. Quizá el ejemplo más claro para que te golpe es el de la linterna. El hombre se cansa de su vida. ¿Quieren ustedes un ejemplo? Como Kierkegaard es un gran creyente y un gran religioso, lo decimos con una palabra que todavía, curiosamente, desde nuestro del siglo XVII, el condenado por desconfiado, por ejemplo, de Tirso, nos agobia sobre todo a los habitantes del sur, los meridionales. Si Dios sabe que me he de condenar, ¿por qué me da libertad? ¿Cómo salimos? Estas son las manos de la mano. Es mejor condenarse con libertad que salvarse sin libertad, si pudiera ser. Evidentemente. Salvarse sin libertad. Ya viene la pregunta enseguida. Si yo me salvo sin libertad, ¿qué es lo que se salva? La definición del hombre es su libertad. Si yo me salvo sin libertad, se ha salvado el burro del vecino. Yo no. Y si me condeno con libertad, como libertad es lo esencial del hombre, yo me he salvado, condenándome, porque no soy yo. Eso debe saberse bien claro. ¿Por qué esta tentación de abjurar y decir, pues si yo me voy a condenar, prefiero no tener libertad? Has abdicado tu libertad y por un plato de lentejas, que es la seguridad de salvarte, has decidido no ser hombre. Es posible salvarse sin ser hombre. Y tú, para salvar, has decidido no ser hombre, que es el único camino que cierra la salvación posible. Bueno, creo que con eso hayamos dicho lo que son las manos de la nada. De que habla tanto Kierkegaard y que un amor lo tenía a la vista siempre, la muerte. La muerte, ¿qué es la muerte? Es lo que hay que traducir, tampoco está dicho, pero será al final de esta antropología crítica. ¿La muerte qué es? Pues para Nietzsche, el triunfo definitivo. El hombre es un ser que va dando tumbos hacia el no ser, hasta que al final se consuma el no ser, el triunfo del no ser sobre mí, me destruye, me aniquila. Al final el triunfo es siempre de la nada. ¿Qué es la muerte? Es el triunfo de la nada. Evidentemente para que este golpe es todo lo contrario, eso es lo que no acabó de entender. La muerte no es el triunfo de la nada. La muerte es aquel momento de la vida en que caer en la nada se hace imposible, en que todo y la nada coinciden. Me parece que hemos dicho lo esencial de esta lección. Si les parece, podemos hacer un poco de diálogo. Si el Ortega y la circunstancia está explicado, hemos dicho que la circunstancia que nos envuelve es la condición de nuestro ser y que nuestra libertad, que es tan difícil de manejar, es un peligro tan inmediato, la libertad mal usada, que puede llevarnos a las manos de la nada y que la nada puede traducirse, a fuerza de usarla mal, en el sentido de la vida. Entonces, a fuerza de abdicar, de caer uno en las manos de la nada, puede llegar a creer que la nada es todopoderosa. Cuando hay que repetir finalmente que la nada no es nada, la nada no hace nada al que no cree en la nada. No tiene ningún peligro la nada, no puede hacer nada la nada porque no es nada. Y sin embargo, nosotros podemos ser tan poco que nos dejemos estropear por la nada, que no es nada, y creer incluso que el final de la vida es la nada, cuando el final de la vida es la destrucción de la nada. ¿Quieren que dialoguemos sobre estos puntos?
favorece la aparición de la crisis en la corrupción. Entonces yo me veo obligado a eliminar determinados asientos que yo considero que no pueden favorecer determinadas personas. En ese sentido, según la teoría de usted, o según la teoría de que es por los señores, en la medida que tiene una circunstancia y yo tengo una de personas, no, me voy definiendo un poco el mismo, porque tengo que utilizar un mecanismo de defensa para defenderlos. ¿Por qué no de esa persona? ¿Es esto cierto? En absoluto. No ha dicho nadie de ellos, y si solo ha dicho la dificultad, porque resulta que usted está formando la tesis de Ortega. Usted, como cualquiera de nosotros, es usted y su circunstancia. De esta circunstancia no puede desprenderse de lo que es la circunstancia ingresada en su ser, ya no puede desprenderse. Y por tanto, de ir actuando por la vida, de forma que lo que es esta circunstancia, que en usted será y en otros no será, le haga seleccionar los elementos de la vida. No los puede usted seleccionar diciendo son buenos, me dan tristeza o me dan alegría. Este no es un criterio. Pero sí, me hacen daño en el sentido de que me desmontan mi ser. Entonces, tiene la obligación de evitar. Y todo lo hace más igual, evidentemente. Si yo entiendo que me embarco en un barco que sale un día, pues no, no me meteré en el barco, evidentemente. Lo que hemos dicho de que el sufrimiento hace al hombre hombre es el sufrimiento que es ingresado en el hombre por circunstancia, no un sufrimiento que ingresado destruiría la circunstancia del hombre, por circunstancia sana. Hay que conjuntar las cosas. Esta tesis que corre tanto, que son más que los maestros, que los papás, que dicen formularse así: yo lo pasé tan mal, yo no quiero que mi hijo pase nada de lo que yo pasé. Entonces se desviven por quitar de los niños, por delante de los niños, las piedras en el que pueden tropezar. Teóricamente esto está muy bien hecho, porque el niño es un ser desvalido, como dice Rostarvallo tantas veces, el animal peor preparado que llega al mundo, y que si le dejáramos solo no viviría ni dos días. Y aunque tengo 4, 5, 7 años, hay circunstancias como es, por ejemplo, jugar con un cuchillo, o montar una bicicleta sin saber montar, o atravesar la carretera, que se moriría. Entonces hay que, teóricamente hay que quitar a los niños las adversidades. Pero no basta formularlo así. Todas aquellas adversidades que ellos no pueden ingresar en su persona. Por las que pueden ingresar no hay que quitar. Y de hecho, aunque todos nos empeñamos en hacer de la vida de los niños una vida angelical, ya se cuida la naturaleza de sorprendernos y mandar a los niños bofetadas. De que, tal como está hoy el mundo de adversidades, podríamos decir que hemos de quitar al niño todo el sufrimiento posible, pero aceptar de antemano que es imposible evitar la infinidad de sufrimiento. Y hay que mentalizar entonces al niño diciendo que le haremos la vida feliz todo lo que sepamos, pero lo que no podamos hacer de felicidad para él, lo debe aceptar como positivo. Y creo que esto no sea. El hombre no está preparado para el sufrimiento, por lo contrario, siempre negativo. Y hay que canalizar el sufrimiento. Cuando las personas ven que caen por otro lado,
creo que Kierkegaard es acreedor a mucho agradecimiento vuestro, en el sentido de que ha dicho una gran verdad, y es que la vida, desde su punto de vista, es totalmente optimista, puesto que incluso lo malo de la vida puede ser interpretado como positivo. ¿Te ha quedado claro? Es una respuesta a su punto de vista. O sea que si la vida tiene bueno y malo, y a mí me enseñan a ir por lo bueno, el día que lo malo me sorprende, pues puedo ser pesimista. En cambio, si me dicen la vida tiene bueno y malo, y tú tienes la posibilidad de transformar en bueno incluso lo malo, que es lo que está diciendo el escritor, entonces están diciéndote que en la vida no encontrarás jamás una circunstancia que no pueda ingresar en tuyo. Por profecía no se puede hacer. No te dicen que no haya mal, te dicen que hay mucho mal, mucho mal. Y que la vida incluso es esencialmente dolorosa. Dolorosa, pero ya he explicado por qué, por las manos de la nada. Dolorosa, pero en el sentido de que por mucho dolor que haya, el dolor es positivo en el hombre, porque le ayuda a descubrirse a sí mismo en profundidad. El hombre no sabría quién es, sino gracias a lo que ha sufrido. Y el hombre no sería el que es, como nosotros, sino gracias al sudor de la humanidad dentro de él. No, ellos con tristeza, sobre todo Unamuno no se consoló jamás de no estar seguro de su salvación o de su perduración después de la muerte. Ni Kierkegaard, sí, Kierkegaard no dudó, era creyente, pero sufrió horrores, y el mismo en su diario, es monstruosamente grande, está diciendo que sufre terriblemente. Yo diría que Kierkegaard fue un hombre, me parece que es cierto, fue un hombre que sufrió siempre, y que se dedicó a escribir para convencerse de que no era un desgraciado sufriendo tanto. Como Unamuno escribió El sentimiento trágico de la vida para consolar la tragicidad de su vida de creyente, ¿no? Y la agonía del cristiano, igualmente. Estos hombres sufrieron mucho y no lograron convencerse de que el sufrimiento podía hacerles feliz. Y por eso escribieron tanto y tan acertadamente. Pero, insisto en lo mismo, si Kierkegaard hubiese logrado ser feliz en su sufrimiento, no habría escrito lo que escribió. Ellos, para ellos. O sea, ellos al sufrir tanto porque no se supieron convencer del valor del sufrimiento, han enriquecido de tal forma la circunstancia que nos envuelve a nosotros, que ahora nosotros, con su inconsolable sufrimiento, podemos consolar el nuestro. ¿Qué es lo que pasa con los buenos escritores o los buenos vividores que ingresan en la vida? Que ingresan en la vida sus vivencias, son de otros. Es curioso. Hay un ejemplo típico, y esto lo saben todos desde la mitología antigua, en el caso de Jesucristo. Jesucristo, para dar vida a la humanidad, tuvo que morir. Y eso es típico del paleolítico religioso. El salvador de un pueblo muere por el pueblo. Pues los hombres que murieron en su dolor fueron los que nos enseñaron a superar el mismo. Así que, bueno, hay que llegar más allá, ¿no? Así que estos hombres que no fueron felices en su vida, de tanto que sufrieron, bendicen su sufrimiento y su infelicidad en este momento, porque se prolongan ellos en la humanidad. Pero yo también voy a comentar un poco el concepto que me motiva. Una de las características fundamentales de Macabán y de la princesa Montero es el desfalo de su desarrollo. Su desarrollo es estima. Vive en una aniquilación constante a través de un utilitarismo moderno. Porque el desarrollo está basado en la innovación, pero no en el desarrollo en sí. Entonces, no es el fantasma más peligroso de la realización del hombre, el utilitarismo, esto es. No evaluamos a lo inútil equivocadamente, esto es. No es lo inútil, lo útil, lo inútil, útil. Ya lo sabían los griegos, 2400 años. Ciertamente sí.
pero hay que tener cuidado cuando jugamos con las palabras. Aquí nos acercamos mucho a Ortega. Las palabras jugadas, barajadas, son útiles porque nos hacen ver la debilidad de las palabras. Como lo inútil usado nos hace ver lo inútil de lo útil. Eso es muy bueno decirlo así porque hace pensar. Pero hay que aclarar el concepto. Vamos a ver cómo puede ser útil lo inútil e inútil lo útil. Claro, depende del criterio, es como el sufrimiento. El sufrimiento me puede destruir, sí. El sufrimiento lo tengo que eliminar, sí. Lo tengo que ingresar, sí, también. Depende del criterio con que seleccione estas circunstancias. Evidentemente, el utilitarismo tiene una pregunta detrás. ¿Útil para qué? Y de eso. Yo quiero matarte a ti. La pistola de eso. ¿Es una buena utilidad? Yo quiero amarte a ti. La pistola es inútil. Es siempre inútil la pistola. Espero que respondido ya. Depende de dónde y para qué. Pero lo primero que hay que hacer, debe hacer el hombre, yo quién soy y a dónde voy. Y entonces, ¿es útil o inútil? Lo útil, lo útil o inútil. Ahora, si yo lo que quiero es enriquecerme a costa de otro, lo útil mío es lo inútil del otro. Y al revés. Seguro que estamos cegados, o por lo menos polarizados en nuestra visión, por el utilitarismo que, como sabes, nos viene de Inglaterra sobre todo, pero actualmente por la técnica. La técnica es utilitaria. Y el hombre se está preguntando desde la técnica por cosas no técnicas. ¿Para qué quiero yo mi libertad? ¿Para qué tienen libertad los criminales? ¿Para qué es la vida? ¿Para qué sirve saber lo que sé, mística, el zen, para qué sirve? Y lo primero que te dirán los grandes espiritualistas es, no, eso no sirve para nada. Lo verdaderamente útil es lo inútil. Cuando tú hagas las cosas sin que tengan sentido, sin que te las pague nadie, eso es inútil. Mientras tú hagas cosas que tengan utilidad, por su utilidad te estás extraviando. Tendremos que llegar, ya vamos camino de esto porque por el camino del utilitarismo hemos agotado las posibilidades. Ya no da decir, lo más útil es adverso. Lo menos útil es por donde empezamos a entender que podemos caminar. Es interesantísimo, es una desviación de la visión de la humanidad. El utilitarismo es de lo más pobre que hemos engendrado en nuestro camino, de lo más pobre que hemos engendrado. Y evidentemente, todos sabemos, y ya se está demostrando también, que hombres que no tienen nada que utilizar son inmensamente felices, Siddhartha. Y hombres que tienen todo por usar, toda la vida, se mueren de infelicidad. Es otra traducción de su vida. Solo algo sociológico y político, o realmente quiere decir algo.
se refería a la personalidad. Ortega, cuando habla del, de la historia, habla de la persona. Y la persona es uno de los temas gordos que tenía la Alemania de principios de este siglo, donde estuvo Ortega, ¿no? Ortega depende de la escuela de Hegel. Hegel es un personalista. Con esto, aunque él no virtió tantas veces la circunstancia social, en su origen, si lees las veces que Ortega habla del yo, que habla tantas veces, se refiere a la persona de cada uno. Nosotros no seríamos personas si no debiéramos nada a nadie. Lo que yo tengo de persona es aquello que ha ido poniendo en mí la historia, las circunstancias, la política, etc. Por tanto, si yo no tuviera a quien dar, o el vecino no tuviera él a quien dar, que soy yo, no habría personalidad posible. Un solitario no puede ser persona. Solitario quiere decir no solitario en el desierto, sino solitario en el mundo. Un solitario no podría ser persona, sería individuo, porque no tiene circunstancia humana. Tiene la otra, pero no la humana, que es la más rica, para ingresar en esa. Quiere que le responda con el libro de Sirac. Nil novum sub sole. Todo estaba dicho mil veces. Los grandes sabios es que dicen lo mismo de otra manera o en otra circunstancia. ¿Ves? Yo soy útil por la circunstancia. Lo dijo en una circunstancia nueva y sonó nuevo y tuvo éxito. Es que todo, la circunstancia es tan vital que lo que se dice aquí, dicho fuera, ya no suena igual. Y puede sonar a malo incluso. Y al revés, una cosa que se dice hace 2000 años, se entendió en una circunstancia y vertido ahora en una formulación nueva, más luminosa, en circunstancias diferentes, es traducido totalmente diferente. El éxito de muchos autores se lo proporciona las circunstancias, son actuales. No creo que Ortega negara esta afirmación. ¿Puede la circunstancia no ser correteo inútil? Ser correteo, es decir, pero no ser. Pero no ser correteo inútil, sí. Puede ser. Sinónimo. Las dos afirmaciones son sinónimas, otra vez por la circunstancia. Se está formulando lo mismo, las dos veces. Porque si, lo que pasa es que es indiscernible en mí lo que es yo y lo que es circunstancia, porque el yo es circunstancia. Este yo, el yo es circunstancia. Este yo es yo solo, pero este es yo es circunstancia. Entonces resulta que en mí, en el yo hecho, en el yo que habla y que piensa, en el yo persona, el yo y las circunstancias son indiscernibles. No sé qué significa dialéctica de usted. ¿Significa mentira? No. Ahora sí significa, no, es que no lo sé. Ahora sí significa, y si significa torear la verdad, tampoco. Significa dialéctica que la verdad está entre el sí y el no. Y que se formula la verdad de una forma aceptable. Cuando se formula por la oscuridad y por la luz, por la afirmación y por la negación. Está muy bien. Es que también son compaginables el acto de permitir. Aquella señora será la última ya porque alargamos. Está dentro de 15. Como yo no quiero poner, te digo, ¿no? Pero yo creo que la primera parte que yo soy es para mí la esencia del ser, es lo que es, pero ahora no, el hombre completo.
silencio interno no está habitado por las necesarias. Que usted toma el yo como un ser, como una realidad estática, hecha ya, y esto es posible metafísicamente, ontológicamente hablando, pero sin embargo el yo de que habla Ortega es un yo dinámico, un yo infieri, un yo que se va haciendo, y del cual no podemos abstraer el camino que el yo recorre para llegar al yo. Es lo que dirán los existencialistas, el yo, yo no soy yo, sino que yo soy yo que camino a ser yo. Esta dinámica, este yo que camina al yo, es lo que usted parece que quiere negar en Ortega. ¿Va? No es, o sea, no es el ser que no puede dejar de ser eternamente, sino que ya lo es desde un principio. Sin embargo, la otra parte está bien clara, ¿no? Pero el yo no se puede buscar para decir, porque usted se pierde, usted se pierde en la metafísica. En lo que usted dice de Dios, por ejemplo, es perfecto, por definición, ya. Pero de un ser deleznable en construcción, ¿no es verdad? Primero. Sí, sí, dígale. Yo creo que el ser de la persona nunca es, aunque sea un criminal, no es así. Lo que pasa es que no ha descubierto su propia realidad. Está actuando de una forma mental equivocada, errónea. Entonces, puede cometer algunas grandes barbaridades porque no se conoce a sí mismo. Si en el momento que descubre su interior, ya no puede hacer ninguna duda. Evidentemente. Y ese descubrimiento de sí mismo es el caminar que estamos diciendo. Un caminar hacia adentro, no caminar hacia fuera, pero es que la circunstancia es interna, lo acabamos de decir, también es interna la circunstancia. Claro, forma parte del yo. Gracias.